Mis queridos televidentes, qué gusto saludarles a todos ustedes, darles la cordial bienvenida a este episodio de Famosos con Saoko. Cada semana invitados muy especiales que nos dejan reflexiones, enseñanzas, que nos muestran muchas cosas que suceden en torno a lograr esos objetivos y esos sueños que uno se traza. Les doy la cordial bienvenida a todos los que están ahí frente a su televisor, los que están con nosotros compartiendo a través de la señal de Telesantiago, el sistema de TDT en muchos lugares de Colombia y quizá del mundo a través de nuestras plataformas digitales. Bienvenidos todo el equipo de producción, tanto de Telesantiago como de Saoko Producciones, les damos la cordial bienvenida. Tenemos un invitado hoy en nuestro sofá de los famosos, es un boyacense que triunfa a nivel nacional y a nivel internacional, que hace una cantidad de actividades, que cumple con muchos sueños que en su vida se ha trazado y que poco a poco los ha ido logrando. Un hombre profesional en administración de empresas, en gerencia de empresas de salud, en especialización en manejo de la salud. Estamos hablando también de un escritor que próximamente estará lanzando ya su tercer o cuarto libro, ya él nos lo va a contar. Por supuesto, también es coaching organizacional, trabaja otros sectores también de la parte administrativa, de emprendimiento, de tantas cosas que necesitamos los seres humanos. Y como si fuera poco, pues un deportista de alto rendimiento, un apasionado de la natación, de la bicicleta y del atletismo, participando en 4 Ironman a nivel nacional, a nivel internacional. En fin, entonces yo quiero presentarles a Jimmy Rodolfo Daza. Para mí un honor tenerlo hoy en el sofá de Famosos con Saoko. Es un sueño hecho realidad. Y Jimmy, bienvenido. Al fin se nos da, ¿no? Wilson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. A todas las personas que en este momento nos amplifican también. Un gran saludo, un saludo fraternal, realmente emocionado, Wilson. Yo pienso que el sueño es para mí de que tú me entrevistaras. Yo creo que por el sofá ha pasado una cantidad de personas, personalidades. También fui hace muchos años testigo de todo lo que la gente que va a tu alrededor. Y estar sentado en este sofá, en otra faceta, realmente es maravilloso. Bueno, pues vamos a conocer algo de esta faceta que tiene este tunjano, este boyacense que ahora vive en otra región de Colombia, pero que sigue mirando este Boyacá con amor, con nostalgia, con emoción. Bueno, precisamente, ¿cuánto hace que estás fuera de la capital de nuestro departamento, Jimmy? Ya hace 17 años, 18 años que salí de mi departamento. Y realmente, sí es cierto, hay un conjunto de emociones cuando se está por fuera, que va desde la nostalgia, que va desde el orgullo de ser boyacense, que va de las anécdotas que uno dice, Boyacá era, ahora es, Boyacá puede ser. Yo pienso que todas esas raíces que uno transmite en otro lugar hacen que el departamento en el que uno es origen, uno lo pueda resaltar. Cuando te vas de Boyacá, cuando te vas de la capital, ¿es por falta de oportunidades? ¿Miraste otra opción por fuera? ¿Dijiste voy a buscar esa posibilidad de hacer lo que quiero? ¿O por qué te vas del departamento? Sí, miren que por allá marcando la primera etapa del año 2000, enamorado del emprendimiento, inclusive había algunas partes de la administración donde les decía, miren, podemos desarrollar esto del emprendimiento, no hubo realmente eco. También hacíamos programas de motivación, no hubo eco, y logro vincularme con el Ministerio de Comercio Exterior como asesor externo, y esto conlleva a que me dicen, miren, es bueno que esté un poco más cerca de la ciudad o que haya aeropuerto, porque es posible que vaya usted a otras regiones. Estando en Tunja no, porque a Tunja no lo miran como una ciudad, sino a Tunja se mira como un pueblo, como un municipio, y hasta ahora que está buscando desarrollo. Eso hace que yo busque una oportunidad por fuera que no fue realmente fácil. En el momento en que llego al ministerio, me toca 6 meses trabajando totalmente gratis, que como anécdota, cargaba un CD-ROM y ahí llevaba mis conferencias, las montaba, salía, no tenía dinero a veces para almorzar, pero yo llegaba en camionetas grandes de la gobernación de Cundinamarca, ya que se me facilitaba proyectar a mucho emprendedor hacia lo que ellos querían hacer. Bueno, hablas del tema de motivar, de ser motivador, de generar emprendimientos, y mira que casualmente Daza o Jimmy Daza, cuando viene la pandemia, pues muchos surgimos. Este programa de Famosos con Saoko también nace como un emprendimiento que se hacía desde los estudios de Radio Milagro.
pues porque los artistas no podían salir, no había formas de movernos por el tema de la pandemia, pero necesitábamos seguir contándole a la gente en qué andaban los famosos, en qué andaban los artistas en Colombia, en el mundo, las personalidades, y nace la idea de hacer este emprendimiento. Luego lo traemos aquí a la televisión y arrancamos. Entonces, ¿cómo ves de esa época ahora decir que todos emprendemos ahora? ¿Sí lo estamos haciendo bien o es el solo decir? Realmente sí. El emprendimiento se tomaba como algo que era netamente empresarial y para generar recursos económicos. Pero el emprendimiento es conseguir objetivos que uno realmente le hagan sentir bien. Si miramos durante la pandemia, lo que hacen las personas es decir, ¿de qué vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos cubrir estas obligaciones en las personas. Y ahora todo el mundo quiere hablar de emprendimiento desde el punto de vista tecnológico, o sea, porque hacemos fintech o porque hacemos startups o llevar este emprendimiento. Uh-huh. Porque mira uno las dos cosas, llevemos esto y ¿en qué se puede traducir? Si se puede traducir económicamente en unos buenos dineros o en un ingreso adicional. Realmente todo el mundo está buscando hacer diferentes emprendimientos, unos que se disparan con más facilidad, otros que buscan capital de riesgo, pero es una manera de desarrollar la parte económica a nivel local, y cuando es bastante robusto se puede hacer ya a nivel nacional e internacional. Muy bien. ¿Jimmy está radicado en qué parte de Colombia? En Neiva. Realmente Neiva. Me siento un hijo pita, soy feliz de estar allá, tengo raíces. Quiero muchísimo al departamento del Huila, quiero muchísimo a Neiva, es una ciudad que amo, tengo muchísimos amigos, unas grandes personas, realmente es una ciudad que viene creciendo, que va desarrollando y de la cual también me siento muy orgulloso estar allí. Estamos dialogando con Jimmy Rodolfo Daza, él es tunjano, él es boyacense. Ya le vamos a preguntar qué lo trae por aquí a nuestra tierra, nuevamente a nuestro departamento, pero la idea de tenerlo aquí con nosotros es conversar sobre sus libros, conversar sobre el deporte, sobre la motivación que debemos tener cada uno de nosotros en lo que hacemos, en lo que emprendemos, en lo que vivimos. Jimmy Rodolfo hizo parte, para los que son seguidores de Telesantiago, que sé que hay unos desde el momento en que nació este canal hace 24 años, Jimmy, porque estamos próximos a celebrar los 24 años de Telesantiago, ¿cierto? Aquí en producción me dirán, sí, son 24 años que están ya la velita está por prenderse, 23 años de Telesantiago, y justamente cuando estábamos parqueando, me dice Jimmy, 22 años y unos meses sin venir por acá. ¿Cómo encuentras? ¿Cómo ves tu casa? Pues es bonito llegar y ver cómo han cambiado cosas, y de una vez te dije, ¿te acuerdas de Boyacá Alegre y Positiva? Y hacía un programa que se llamaba Siempre Adelante. Me encantaba motivar muchísimo a las personas, pero yo salí y me desmotivaba, ¿no? Porque como que encontraba la realidad. Y era importante darle ese ánimo que era necesario a las personas y empezar a ver cómo muchas otras me decían bonito su programa o frases que se quedaron impregnadas de aquella época de no juzgar el día por la condición climática, que era lo que nosotros hacíamos, ¿no? ¿Qué día tan terrible? Está lloviendo, está oscuro. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y tiene la oportunidad de ver el día, es hermoso. Y eso implicaba cómo nosotros nos condicionamos a hacer las cosas o a vivir bien, estando bien. Bueno, ahí entonces, está. Pues claro, imagínate, me dices 24 años y me voy hacia atrás. O sea, 23. 23, yo estaba recién desempacado acá. Y creo que fue Monseñor Augusto. Luis Augusto Castro. Luis Augusto Castro, cuando yo me sentaba frente a él, que le dije, miren, yo hago esto. Y me dice, pues me trae. Y mi compadre me dice, venga para acá y hagamos esto. Y yo, hagámosle. Y fue una experiencia interesante porque yo me paraba acá y me señalaba las cámaras y yo no hallaba para allá. Me ponía nervioso, me equivocaba. No sabía si realmente le estaba hablando a alguien o no. Pero fue impactante. Pero fue el principio para desarrollar también esas habilidades de ser conferencista, porque no es fácil pararse entre muchas personas, lograr hilar un tema, ser experto en el tema, y ahora que pasan 23 años, pues me siento un poco más suelto en lo que se puede llegar a hacer frente a las cámaras o frente a lo que uno puede ofrecerle a las personas. Jimmy Rodolfo Daza está con nosotros. Vamos a hablar en segundos de sus libros, vamos a hablar de Metanoia, que es lo que está ahora imponiendo,
algo supremamente interesante, muy importante conocerlo. Vamos a hablar también de lo que ha sido su preparación y su participación en estos Ironman, estas carreras que están tan de moda en el mundo entero y que las grandes figuras, muy disciplinadas, claro, las compiten, las viven. Ya le preguntaremos cuántos kilómetros, cómo es un antes, cómo es durante la carrera y después, porque son temas que muchos seguramente los sueñan, los quieren vivir. Y pues aquí hay un protagonista en Famosos con Saoko. Ya regresamos. Estás viendo Famosos con Saoko, miércoles 7 y 5 p.m. Repetición, sábado y domingo 8 y 30 p.m. Hola mis amigos, un abrazo muy especial, les saluda Wilson Saoko, estoy en el set de Famosos con Saoko, donde tendremos muchas historias maravillosas e invitados para todos ustedes a través de Telesantiago, a través de la televisión digital terrestre. Acompáñenos todos los miércoles a las 7 de la noche, los sábados y domingos a las 8 y 30 de la noche. Ahí los espero en Famosos con Saoko. Tunja, una ciudad tranquila, acogedora y en contacto con la naturaleza, ideal para vivir plenamente. Les damos la bienvenida a Fontanela, en armonía con la naturaleza. Es un conjunto residencial que está diseñado para brindar confort y confianza. Ubicado estratégicamente en una zona privilegiada de la capital de los boyacenses, con alto desarrollo y valorización, cerca a jardines infantiles, colegios, universidades, hospitales y centros comerciales. Ofrece amplias y modernas zonas comunes, espacios contemporáneos y recreativos, áreas verdes, servicios exclusivos, parqueaderos, salón social, recepción y ascensor. Con Fontanela puede cumplir su sueño invirtiendo seguro, un proyecto respaldado por expertos de la construcción. Actualmente están disponibles los últimos apartamentos de lujo de la Torre 3 para entrega inmediata y próximamente iniciará la construcción de la Torre 4. Invierta en Fontanela y asegure su futuro financiero. Para conocer más sobre el proyecto de vivienda, visite www.fontanelacr.com, llame o escriba al celular 311-211-4687. ¡Los esperamos! Nos encontramos en la calle 63, número 106 Este, Fontanela, en armonía con la naturaleza. Estás viendo Famosos con Saoko, miércoles 7 y 5 p.m. Repetición, sábado y domingo 8 y 30 p.m. Gracias.
Gracias a todos ustedes por continuar. Estamos en Famosos con Saoko, con un tunjano, un boyacense que triunfa a nivel nacional, a nivel internacional. Ya nos está hablando precisamente de esos sueños que se cumplen, que pues que toca ir a buscarlos a otros lugares. Así es. Hay un dicho muy cierto, ¿no? Nadie es rey en su patria. ¿Te pasó? Oh, y es cierto. Yo pienso que es normal que suceda. Ahora que tengo 50 años, pienso que muchas personas a veces lo hacen con castigo, pero no es un castigo. Uno se debe obligar hacer cosas diferentes para mostrarlos a veces en la región de donde uno es. Uh-huh. Sí, y realmente eso sucede. Yo salgo, no pensaba ser conferencista internacional, ni más faltaba. Voy con la idea de hacerlo, entro a la Red Mundial de Conferencistas, empiezo a trabajar, salgo con la página web, empiezo a hablar. Siempre me gustó trabajar el tema de competencias del ser. Para la época era un tema tabú, no querían hacerlo porque eso implicaba desarrollar la gente. Y ahí entro a escribir mi primer libro en grupo con varios autores internacionales que se llama La Biblia de la Motivación. Lo pueden encontrar en la red, se vende en Amazon, todavía se sigue vendiendo. Y empiezo a tener una carrera como conferencista, pero también quería participar en emprendimiento y de hecho una empresa multinacional de licores a nivel nacional de bebidas. Yo paso mi hoja de vida y no me aceptan porque yo no tengo que mostrar de emprendimiento. Era curioso, sabía la teoría y no tenía que mostrar de emprendimiento. Así que para poder escribir El Poder de Emprender, que fue el segundo libro, tuve que crear un emprendimiento en Neiva, que era un restaurante, se llamaba Carbón y Leña. Uh-huh. Ahí todo el arte de la cocina, ser chef, mesero, todo ese proceso lo vivo. Escribo El Poder de Emprender y precisamente eso me lleva a ir a otros escenarios hablando de emprendimiento, vivir el emprendimiento y hacerles ver que no es solamente crear un plan de negocios, sino que va mucho más allá, sobre todo de entender que la persistencia es un estilo de vida. Los libros que has escrito, que has sacado al mercado, ¿te han dado las oportunidades de qué? De llegar a más personas, de poder registrar tus vivencias, de mostrar esa otra cualidad también que tienes. Sí, en su momento hablar de competencias y hablar de emprendimiento me llevó a 11 países y era muy interesante ver cómo en esos países te reciben muy bien. O sea, perdóneme, ese ego de que lo reciban con abrazos, con una cámara, para aquí, para allá. Y hay experiencias, por ejemplo, en México. La primera vez que voy a México y me dicen que lleve 40 libros del Poder de Emprender. Pues la inocencia, ¿no? Los empaco en la maleta. Imagínense libros tipo paqueticos bien bonitos y se ven allá como 40 paquetes raros, me paran, me sacan y no, que es que usted trae unos paquetes raros, sáquelo. Cuando ven mi foto, no, que qué pena, a tomarse fotos uno con los de la aduana, fue interesante. O llegar a Venezuela, a Guatemala, en Panamá pasó algo difícil, que por ser el solo hecho de ser colombiano, me pusieron una cámara sacándome rayos X porque era colombiano. Entonces tuve que afrontar muchas situaciones difíciles, pero los libros me abrieron fronteras y temas y también la capacidad de poder seguir trabajando con mucha gente de ellos a nivel virtual, porque lo hacía desde esa época a nivel virtual. Nos dio un nombre que hoy en día veo cómo tiene buenas repercusiones. Hay muchachos de Guatemala que crearon emprendimientos solo porque hicimos un trabajo de planes de negocios una mañana y les gustó y están ahí y siguen conversando conmigo, hacen preguntas. Y viene la otra parte que hubo reconocimiento, fue que en esa época, en el 2007 al 2010, me certifico a nivel internacional como Life Coaching o Coaching de Vida y también como Coaching Organizacional. Para la época era un poco desconocido, pero en la medida que vas ganando experiencia, que vas trabajando con coaches, que así se le llama a las personas con las que uno hace este trabajo, empezó a haber más reconocimiento y mayor trabajo y empecé, pues claro, un campo de acción en todo el país, trabajando en todos los municipios, incluyendo el conflicto armado como especialista en resolución de conflictos y la OIM en trabajos como calidad en la escuela y resolución de conflictos y mediación escolar. ¿Y esos en dónde los viviste? ¿En qué territorios? Magdalena Medio, estuve toda la parte de Puerto Boyacá, Puerto Servíes, La Dorada, toda esa parte duré 6 meses trabajando en la selva adentro en el 2004 y fue pues una experiencia bien difícil, sobre todo vivir de cerca y simplemente yo era mediador en resolución de conflictos y me di cuenta que es más importante resolver un conflicto que generar una violencia.
¿Cuándo decides que también al lado de lo que estás haciendo, de ser coaching, de ser emprendedor, de ser motivador, también deseas moldear una figura, dedicarte al deporte, escoges bicicleta, atletismo, natación, te enamoras del Ironman? ¿Cómo es eso? Pues mira, me encantan mucho los retos. Y en el año 2015, antes de morir mi abuelo, yo estaba asesorando, a mí me llevaban a asesorar políticos en todo el país, pero a enseñarles a hablar, a hacer un discurso, cómo ser más penetrante en las personas. Fumaba bastante, entonces yo termino un trabajo en Putumayo y me vuelvo a Neiva, y cuando llego a Neiva, pues mi voz, la tos, era fuerte, era como un EPOC cerca de un problema pulmonar. Entonces me dice un médico que debo escoger entre vivir con una bala o cambiar mis hábitos. Entonces decido cambiar los hábitos y me pongo simplemente a entrenar y a montar bicicleta el primer año, y yo sufría, aparte de eso estaba obeso, y empiezo a entrenar y a entrenar y a correr y a correr y a correr, y alguien aparece y me dice: miren, hay unas pruebas de triatlón, se llama Ironman, me le apunto. Me pongo a entrenar, yo ni siquiera sabía nadar, y empiezo a nadar en una piscina y de terco a nadar, hasta cuando me dicen, esto es una anécdota seria, me dicen: vamos, que esto es en aguas abiertas, voy a entrenar a un lago Juncal que se llama allá. Empiezo a atravesar, ni siquiera sabía por dónde iba, me estrello, vuelvo y retomo, y en la mitad del lago se llama hiperventilar, es decir, me quedé sin aire y me cansé. Yo veo que me voy a ahogar y simplemente giro el cuerpo y digo: Dios mío, ¿en qué me metí? Dije una grosería. Dije: bueno, aquí no tengo que lastimarme, sino pensar qué hago, qué debo hacer, cómo se nada. Giro y ahí aprendo a nadar. La necesidad me obligó, empecé a nadar al ritmo cardíaco, y después de que hago eso en aguas abiertas, dije: voy a hacerlo. Voy y lo hago un poco obeso, de casi 89 kilos, lo termino en una posición ciento y punta de mi categoría, y me quedó gustando. Y ahí en adelante me puse a entrenar atletismo, ya he hecho cerca de 65 medias maratones, he estado en maratones, he estado en 4 medios Ironman, 70.3, y me gusta la idea ahora de lo que quiero hacer, que es el full Ironman, que es algo así como doblado. Voy a hacer la misma distancia doblado, un poco más de 12, 13 horas, que es nadando 4 kilómetros, montado en una bicicleta 180 kilómetros, y después me bajo contento a hacer 42 kilómetros. Ahí está, esta historia maravillosa que tiene un boyacense, para dejarle a cada uno de nuestros televidentes, para que revisemos nuestro plan de vida, nuestro día a día, y miremos en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo y en qué van nuestros proyectos y nuestros sueños. Va la pregunta clave. Sí. ¿Te han traído a Boyacá? ¿Te han utilizado para lo que haces aquí? ¿Te han tenido en cuenta ahora, después de vivir por fuera, de las experiencias? No, yo venía aquí a Boyacá a hacer un trabajo con la incubadora de empresas que incubar Boyacá. Me trajeron unas 7 veces recogiendo el municipio para enseñarles a emprender, a hacer cosas, y no más. De ahí desaparecí del escenario, aún cuando venía haciendo, replicando cosas. De hecho, en pandemia, cuando gané, eso es cierto, ahí están las estadísticas, ocupé el tercer lugar a nivel mundial en una prueba virtual que se llamaba Duatlón, que era correr y montar bicicleta. Entonces me titularon boyacense, y después me titularon Opita, y los boyacenses entonces dijo: pero es que eres de Boyacá. Entonces me llamó la atención, como cuando uno hace algo así, empieza como el ego, ¿no? Pero no hemos tenido la bonita oportunidad de estar por acá compartiendo cosas diferentes. Sé que también muchas cosas que han pasado en la vida de Jimmy Rodolfo Daza también es la presencia de Dios, lo espiritual, y que también quiero agradecértelo aquí públicamente. Yo hago parte de Maús por esa invitación que Jimmy Rodolfo Daza me hace en algún momento, y me lleva a vivir esa gran experiencia de acercarme mucho más a Dios, de empezar este proceso. La parte espiritual, ¿cómo ha sido en tu vida, en cada proceso que has vivido, las etapas de tu vida? Esa era la especialización más bonita que me hacía falta. Como seres humanos nos acostumbramos al ego, a criticar, a quejarnos, a maldecir. Todo el mundo es malo, yo soy el bueno, ¿y por qué no me salen las cosas? Y resulta que conozco a Dios, conozco la palabra de Dios, pero en lugar de pegarle a la gente con la palabra, me doy cuenta que la iglesia somos nosotros, y que era importante ayudar a las personas en silencio, orar en silencio, entender que se puede ser buen hijo de Dios, que se puede tener un hogar, que se puede amar una esposa, que se puede amar una familia, que se puede amar a los amigos, que se puede contribuir. Y pienso que Dios en mi vida lo es todo, es primero
aquí no es el cliché de la gloria a Dios, no, Dios está primero. Y cualquier cosa que quiero emprender, le pido a Dios señales y aprendí que en la sabiduría que Él me da, puedo ir más allá, porque Él me indica por aquí debe o por aquí no me debe. Un paréntesis, en diciembre, Wilson, ¿sí?, me lesionó de ambos pies por un espolón calcáneo que no tenía solución y paré. Y simplemente me dediqué a hacer otras cosas y bendito Dios, tenía que parar, era importante parar y me di cuenta que aún estando con Dios, mi ego estaba en lo deportivo. Hoy en día pienso que mi ego está con Dios, que es importante estar con Dios y Él me va guiando y me va dando sabiduría para poder dar pasos adelante. Me encanta ayudar a las personas, puedo ayudar a las personas, me siento con las personas a compartir y sobre todo a enseñarles a pensar, no a decirles qué hacer, enseñarles a pensar, porque con Dios se adquiere la sabiduría y el pensamiento para saber el camino que uno debe hacer. Recuerde, no le apuestes a la vida, elige vivir, pero elige de la mano de Dios primero. Bueno, como el tiempo va pasando tan rápido en televisión, desde la óptica del emprendedor, del hombre que ama este país, esta tierra boyacense y demás, ¿cómo ves a Colombia? ¿Cómo nos ves a todos prosperando? ¿Sí, si le ponemos esa esperanza o sencillamente no nos dejamos como apachurrar por las condiciones, las situaciones? ¿Cómo visualizas? Nosotros somos un país que queremos desarrollarnos, un país muy inteligente, pero que desafortunadamente las redes sociales nos vienen haciendo daño porque nos vamos y nos estamos involucrando demasiado en las cosas que no podemos hacer pero que otros han conseguido. Somos un país que en lugar de decidir le estamos apostando y apostar es dejar a libre albedrío lo que puede suceder. Fíjense que un país que tiene demasiadas riquezas no las explotamos, lo que hacemos es explotar las riquezas en un favor individual. Si fuera un país que realmente trabajara en conjunto, no deberíamos estar en conflicto, no deberíamos estar enseñando odio para mantenernos en guerra, podemos fácilmente estar tranquilos. Si bien hay una cantidad de personas que manejan la corrupción como parte de sus valores, también hay una cantidad de personas que eso no está en su lenguaje. Sería importante que tomáramos la decisión de hacer las cosas de manera correcta. No es de cambiar a Colombia, es de cambiar nuestro estilo de vida en nuestro entorno y que cada uno haga lo que debe hacer en ese orden de ideas. Antes de que nos vayamos, Metanoia, lo último que estás trabajando, no ahora, vienes hace ya meses haciendo este trabajo con este libro y aplicándolo en la sociedad. ¿Qué nos dices en 30 segunditos que nos quedan? Metanoia, transformación. Conoces a Dios y te transformas. No vuelves a pensar de la misma manera. Metanoia en el orden cotidiano. Te transformas, no vuelves a hacer lo mismo. Porque metanoia busca cambiar la forma de pensar para transformarse para siempre. Metanoia empresarial, metanoia de vida, metanoia con Dios. La metanoia es un estilo de vida. Le sucedió a San Pablo de Tarso, nos puede suceder a nosotros. Jimmy Rodolfo Daza, ahí lo tienen, vea, un boyacense, un tunjano, un soñador, un hombre que nos ha regalado esta historia bonita de vida. Sé que tendría que tener otros 5 episodios para conocer más a profundidad todo lo que está viviendo, lo que está haciendo en su ser. Un abrazo muy especial. Sé que estás de paso por la ciudad por temas de salud de tu mamita. Le pedimos al Todopoderoso para que haya una pronta recuperación. Gracias, amigo, por aceptar la invitación y venir acá un ratico. Wilson Armando, mi hermano de toda la vida, mi amigo, mi compañero, mi paño de lágrimas. Realmente gracias, Wilson. Para mí es hermoso estar los dos aquí en un mismo escenario. Dios te siga bendiciendo porque todavía nos queda mucha, mucha tela por cortar, mucho por aportar y recibir muchas bendiciones de Dios. Gracias, mi hermano Wilson. Jimmy Rodolfo Daza, no juzguemos el día por su situación climática. Esto es Famosos con Saoko, mis queridos amigos. Espero disfruten mucho este episodio. Por supuesto que nos sigan en todas las redes sociales de Telesantiago, de Saoko Producciones. Y volveremos en una semana con otra historia fascinante y maravillosa. A todos, mil gracias por estar ahí. Mi nombre es Wilson Saoko. Dios les ama, Dios me ama. Gracias.